días, bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Qué bueno poder estar conectados con ustedes a esta hora del día, 9:36 de la mañana. Qué rico poder estar con este clima tan delicioso. Yo creo que hoy San Pedro sí nos ayudó y dijo, hoy es Yoga al Parque, necesitamos finalizar la semana con todo y nos dio un poquito de calorcito, como siempre, aquí. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos Muy bella, días, como Manu. Siempre, con esa trenza. Gracias, gracias. Yo aprovechando este pelo largo para que me consientan las niñas que nos ponen siempre bellas aquí en Mi Parque, Tu Casa, en el canal Tele de Medellín. Así es, hoy precisamente estamos muy contentas porque tenemos una oportunidad para volver con Yoga al Parque. Recuerden que es un proyecto que tenemos acá desde Telemedellín para que ustedes, televidentes, muy pronto puedan venir con todos los protocolos de seguridad y podamos juntos hacer yoga y, ¿por qué no?, estar aquí en vivo, en directo, en Mi Parque, Tu Casa. Así es, Manu. Y vamos a hablar también de un tema para identificar cuando estamos en una relación tóxica. Sí. Normalmente no tenemos eso muy claro y por eso muchas veces estamos, como lo decíamos en estos días, besando sapos. Sí, tenemos que identificar eso, tenemos que tener las herramientas para afrontar esto, pero también vamos a tener un tema de nutrición, porque muchas personas en este momento se está volviendo quizás alguna moda entre me voy a volver vegetariana, voy a irme por la onda vegana, pero no lo hacemos responsablemente. Está bien que usted pueda tomar esa decisión de vida, pero entonces hágalo con las herramientas suficientes para que no vaya a tener después una enfermedad o lo haga correctamente, y por eso tenemos a una persona que nos va a estar hablando de su experiencia y cómo lo podemos hacer. Así, la invitación es entonces para que se queden conectados con Mi Parque, Tu Casa, para que nos llamen más adelante, 268-6033, y nos compartan también si de pronto eres vegana o vegano, cómo ha sido esa transición de pronto, o cómo fue esa transición de la alimentación tradicional a la vegana, y cómo de pronto ha sido muy responsable, obviamente con el acompañamiento de un experto, Mar. Así es, 268-6033, llámenos, nos pueden saludar, le pueden preguntar lo que quieran a nuestras invitadas, por eso están aquí y está este espacio que es también parte de su hogar, Mi Parque, Tu Casa. Por eso nos vamos con la frase del día. Y en la frase del día, él viene a un cuerpo sano, una mente sana y un espíritu tranquilo. Disfruta del viaje mientras trabajas en tu bienestar. Me encanta esta frase porque definitivamente a veces pensamos que coger esos estilos de vida saludables, esos nuevos hábitos, pues solamente se refiere a la alimentación, pero no. Siempre hay que pensar en ese bienestar en la mente. Inclusive cuando vamos a adquirir nuevos hábitos, pues siempre estamos pensando también en esa salud mental. En adaptar esos nuevos hábitos, pero que no sean una carga para nosotros. Y por eso inclusive vamos a tener una práctica, esta práctica del yoga. En Yoga al Parque, mi compañera Manuela ya está en compañía de nuestra profe de yoga para hacer una práctica hoy, acá en el canal Parque Telemedellín. Muy bien, aquí ya estamos en otro espacio del canal Parque Telemedellín, un parquecito infantil que tenemos y también nos estamos aprovechando de eso. Estamos con Yoga al Parque, la profesora Krishna. Profe, bienvenida nuevamente a Mi Parque, Tu Casa, qué bueno volverla a ver. Namaste, Manuela, muy feliz de estar aquí como siempre. Namaste para ti y por supuesto para cada uno de ellos que nos están acompañándoles, desde ya les decimos muchas gracias. Y hoy, pues precisamente por eso me vine de ropa muy cómoda, porque quiero hacer una pequeña práctica con ustedes y aprender de las asanas. ¿Qué son las asanas? Las asanas son más conocidas como las posturas físicas, ¿cierto? Sí. Que es como lo que vemos externamente en una práctica de yoga. Y como tal, las asanas nos preparan para tener una meditación más profunda, más estable, para que nuestro cuerpo no sea un obstáculo para entrar en prácticas más profundas. Perfecto. Entonces, yo pues llevo practicando yoga muy poquito, no soy muy pues experta en el tema, pero yo creo que esa es la oportunidad para invitar a otras personas que, si son principiantes, si nunca han hecho yoga, pues es la oportunidad también de reinventarse y de decir, voy a aprovechar también este espacio. Entonces, estoy toda dispuesta, iniciemos con lo que de enseñar en este momento en el directo de Mi Parque, Tu Casa. Listo. Bueno, antes de eso me gustaría decir que hay tres etapas de la asana muy importantes que podemos tener en cuenta para realizarlas correctamente o de la mejor manera, y es que lo primero que buscamos es estira, o sea, estabilidad en la postura, hacerla alineada, hacerla como con todos los parámetros que se debe hacer para no lesionarse, para cuidar nuestro cuerpo.
Luego de ello sigue Shira, que significa como buscar prolongar la duración, entonces ahí liberamos cualquier tipo de tensión. Sí. Y finalmente el tercer paso es como ya entrar en contemplación, en calma, en meditación, en la postura. Perfecto, listo. Listo, entonces nos vamos a ubicar en 4 apoyos. Apoyando las muñecas en línea con hombros, rodillas en línea con la cadera. Y vamos a comenzar con gato vaca, inhalando, arquea la espalda, saca pecho, saca cola, mira al frente o arriba. Exhalando, arriba la columna, miras el ombligo, empuja al piso. Es súper importante que acompañes bien el movimiento, continúa con la respiración. Que sea consciente, que sea prolongado, a pesar de que quizás nuestro cuerpo se canse, se fatigue, intentamos que haya una respiración suave. Inhala, arquea, exhala, flexiona. Apoya los deditos de los pies, arriba la cadera y quieres ubicar plantas en el piso. Puedes flexionar una rodilla y luego la otra, buscando darle movimiento a los deditos, tobillos, rodillas y cadera. Rechaza el piso con tus manos empujándolo hacia adelante. Muy bien, inhalando vamos a llevar pierna derecha adelante, un paso largo, mirada al frente, expande tu pecho. Exhalando, lleva pie izquierdo adelante, alarga la columna, baja de acuerdo a tu capacidad. Inhalando, eleva los brazos, expande tu pecho. Recibe la energía del sol. Exhala, palmas juntas en el centro del pecho. De nuevo, inhalando, eleva los brazos, alarga la columna, arquea la espalda. Exhalando, te doblas adelante, Uttanasana. Inhalando, vas a llevar pie izquierdo atrás, mirada al frente, pecho amplio. Exhalando, pierna derecha atrás, tabla alta, abdomen firme, mete la cola, hombros en línea con muñecas. Inhala, apoya rodillas en el piso. Exhala, te inclinas adelante, pecho y mentón al piso, retienes sin aire. Codos se quieren unir atrás. Inhalando, mete la cola, eleva pecho, rota hombros atrás y abajo. Expande. Y exhala, perro que mira abajo. Arriba la cadera, rechaza el piso con tus manos. Inhalando, vas a llevar pierna derecha atrás y arriba. Extiende tu rodilla, mantén tu cadera cerrada. 5, 4, 3, 2, 1. Súper, descarga la pierna derecha y ahora eleva la izquierda atrás y arriba. Tanto como puedas, te quedas 5. Extiende ambas rodillas al máximo de tu capacidad. 4, 3, 2, 1. Súper, descarga la pierna izquierda. Inhalando, pierna derecha adelante, mirada al frente. Exhala, izquierda adelante, Uttanasana. Vas a cruzar los brazos agarrándote de los codos y te balanceas un poco hacia los lados, ayudándote ahí de la gravedad. Mantén la postura firme, fuerte, pero no tensionada. Intenta diferenciar esas dos partes para realmente entrar en una asana cómoda, una asana que nos lleve a beneficios físico, mental y espiritual. Descarga brazos, inhalando, eleva tronco, eleva brazos, expande tu pecho y exhala, palmas juntas en el centro del pecho. Muy bien, vamos con equilibrio. Equilibrio. Bueno. Una posturita del árbol que estamos aquí aprovechando como este espacio. Me encanta. Planta izquierda firme en el piso. Vamos a ver cómo estamos de equilibrio físico y mental. Flexiona la rodilla derecha, planta derecha en el borde interno de muslo izquierdo. Puede ser o abajo de rodilla o arriba de rodilla. Talón quiere ir al perineo. Expande tu cadera física y energéticamente. Mete la cola, palmas juntas en el centro del pecho. Y ahí respira profundo, meditando en las hermosas cualidades del árbol, cómo nos enseñan la ecuanimidad, la firmeza, la tolerancia, siempre al servicio de los demás.
Inhala profundo, exhala, rodilla al frente y extiende la pierna. Para no quedar chuecos por el otro lado. Planta derecha firme en el piso, flexiona la rodilla izquierda y sube. Acá es mucho más fácil conectarnos con esa naturaleza y con todas las cualidades que tiene. Disfrutemos de esa respiración tranquila. Esa respiración limpia que nos trae este espacio. Ese espacio para nosotros mismos. Profe Krishna, la oportunidad de hacer estos espacios, de hacer estas posturas, que estamos hablando de equilibrio, ¿nos lleva a qué? ¿Por qué nos sirve tanto esos beneficios que podemos sentir con esto? Porque nosotros, aparte del cuerpo físico, que también aquí estamos trabajando diferentes órganos de nuestro cuerpo, tenemos un cuerpo energético. Entonces, todo el tiempo nuestra energía se está moviendo, queramos o no. Cuando nosotros hacemos estos ejercicios físicos, la redireccionamos de una manera positiva, la redireccionamos de una manera correcta o equilibrada, y de esta manera llega también entonces a nuestras emociones, a nuestra parte interna, para vivir en armonía con nosotros mismos y con todo lo que nos rodea. Muy bien, profe, ¿cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde la podemos seguir? Bueno, me pueden seguir como krishna.priya.yoga en Instagram, en Facebook y también en YouTube. En mi canal como Krishna Priya Yoga, y hacer ahí todas las clases que deseen. Muy bien, recuerden, Yoga al Parque, todos los viernes a las 9:35 de la mañana. Lo vamos a estar registrando aquí en Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Parque Tu Casa, como siempre en estas mañanas tan bonitas aquí en el canal Parque Telemedellín, pues nos acompaña Patricia con muy buenas recomendaciones, no solamente para nuestra salud, sino para tener algo presente para toda la familia, ¿cierto, Pati? Buenos días. Hola, Lu, muchísimas gracias y estoy súper contenta de estar acá en Mi Parque Tu Casa. Me encanta porque hoy también nos traes un kit necesario para estos tiempos. Hablemos de qué nos traes hoy para Mi Parque, Tu Casa y todos los televidentes. Pues mira, la verdad es que ahorita se acercan tiempos supremamente difíciles, sobre todo en estas semanas, que estamos en el pico o en el tercer pico de la pandemia, sí. Y que la verdad es que tenemos la solución en estos momentos, la podemos tener en nuestras manos. Pero toda esa descomposición y la verdad es que ese desjuicio personal nos ha llevado a tener estos grandes picos, y la verdad es que no queremos traer más problemas, sino hablar de soluciones. Ajá. Pues traemos este kit que es, mejor dicho, algo súper completo, y más en estos tiempos, Lu, imagínate, ¿qué te parece? El oxímetro con curva acompañado del calostro bovino. Y además del tapabocas, que lo seguimos cuidando, no lo podemos olvidar, pero entonces hablemos de cada uno, porque el oxímetro con curva es especial y digamos que marca la diferencia de otros oxímetros. Claro que sí, Lu, a todos los televidentes, recordemos que el oxímetro con curva es el que permite medir la oxigenación en la sangre, pero a diferencia de los oxímetros que son comunes, este tiene un plus especial. Primero es que mide la oxigenación, lo segundo es que mide los latidos del corazón, la frecuencia cardíaca y algo supremamente importante, la circulación en la sangre. ¿Qué te parece? ¡Qué maravilla! Me encanta, o sea, es más inteligente, tiene más tecnología. ¿Es fácil de usar entonces? Es muy fácil de usar. Simplemente es seguir los colores, porque sí, tiene cuatro frecuencias, sí, donde están estipulados por cuatro colores, amarillo, verde, rojo y azul. Y siguiendo cada parámetro podemos medirnos todas las oxigenaciones y todos los latidos del corazón. Es muy fácil. Simplemente debemos tener un poco de prevención, es estar muy relajados, tomarnos un tiempo para meditar un poco y no estar con el ritmo cardíaco muy acelerado, estar en total reposo para que nos dé una oxigenación en estado, pues, de acuerdo a sus necesidades. Bueno, entonces para medir esos niveles de saturación del oxígeno que nos interesa tanto ahora con el tema del COVID, simplemente ingreso el dedito en el aparato y lo encendemos, sí. ¿Y cuál es el color que me va a mostrar esto? Simplemente lo que hace es prende, esto es un, trae un bombillo LED, sí. Y lo que hacemos es prender la frecuencia. Sí. Pues para que nos dé la frecuencia con el dedo índice, no sé si se alcance a ver ahí. Ajá, se ve perfecto. Y los colores, no sé, pues aquí no alcanzo a ver. Ajá. Nos van a mostrar cuatro gráficas que fueron las que yo expliqué al principio. Perfecto. Con color amarillo, que es la oxigenación, la frecuencia cardíaca en azul,
el verde, que es el ritmo, la aceleración del ritmo cardíaco, y el rojo, que es la línea vital, que eso es lo que hace diferente a los demás oxímetros. Imagínate qué tan importante. Me encanta. ¿Cuál es ese nivel de saturación el cual nos prende esa alarma? Mira, decimos, no es normal que tenga este nivel de claro saturación. Claro que sí, Lu. Para recordarles a todos los televidentes que existen tres líneas o tres bases fundamentales. La primera es la siguiente. De 90 a 95 quiere decir que nuestra oxigenación está en términos normales. De un 95 al 100% quiere decir que nuestra oxigenación está full, o sea, está súper. Pero si es de un 90 hacia abajo, quiere decir que nuestra oxigenación está muy por debajo de los niveles. Esto quiere decir que tenemos que tomar todas las precauciones necesarias para ir al médico y que nos auxilie en esa oxigenación, que es importante. Maravilloso, me encanta. Y también trajiste el calostro. El calostro bovino, que ya, como lo habíamos explicado antes, es el complemento ideal para toda esta crisis que estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque contiene omega 3, 6, 9 y juntos hacen un cóctel, crean una inmunidad en nuestro organismo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que nos ayuda a subir los niveles de, mejor dicho, de defensas para todo nuestro organismo. ¿Por qué es importante? Es importante porque no solamente me sirve a mí, le sirve a la abuela, a la mamá, a los hijos, a los niños desde el primer año de edad. Recordemos que este es el elixir de la vida y es la primera lechita. ¿Cómo lo tomamos, Pati? Mira, él tiene su tapa dosificadora y lo podemos hacer, tomar. En jugos, en leche, ojalá naturales los jugos, o en agua. Y simplemente echamos azúcar al gusto y eso es todo. Bueno, yo quiero llevarme este kit. ¿Qué me va a costar? ¿A dónde debo llamar? ¿Cuáles son las redes sociales? Mira, Lu, televidentes, les contamos que un solo tarro de calostro cuesta alrededor de los 79.900 pesos. Estamos hablando de 80.000 pesos. Y el oxímetro cuesta alrededor de 150.000 pesos. ¿De cuánto estamos hablando? De 220.000 pesos. Imagínate. Maravilloso. ¿Y esto, a dónde podemos llamar? Mejor dicho, este kit por solo 99.900 pesos, llamando ya mismo al 322-7172 o al WhatsApp 300-448-8689. Pero eso no es todo. 50 tapabocas por los mismos 99.900 pesos, marcando ya mismo. ¿Me cobras el domicilio? Nada, totalmente gratuito, hasta la puerta de su casa. Pati, como siempre, muchas gracias. A ustedes por la invitación y regalemos salud y bienestar. Nosotros continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa. De Mi Parque, Tu Casa, disfrutando de este delicioso día que hoy la naturaleza, Dios nos brindó. Vamos a hablar de relaciones tóxicas, esa relación que tenemos con nuestra pareja, cómo podemos identificar si estamos o no estamos, si es solamente una crisis o qué. Entonces, por eso saludamos a Vanessa Uribe, ella es psicóloga especializada en sexología. Bienvenida, Vanessa, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Buenos días, no, para mí es un placer estar acá con ustedes dos. Vanessa, bienvenida. Empecemos por definir qué sería una pareja tóxica. Bueno, primero hay que saber que para uno definir una pareja tóxica hay que tener varios tips, porque hay que tener en cuenta que toda relación es un mundo diferente, ¿cierto? Sí. Pero se puede como tener como unos tests que tú puedes analizar con tu pareja. Por ejemplo, uno de esos es, ¿tu pareja promueve tu crecimiento o te estanca? ¿Qué quiere decir con eso? Por ejemplo, cuando tú le cuentas un proyecto a tu pareja se alegra, ayuda a buscar cómo vas a salir adelante de forma económica, o te ayuda, cómo lo pueden hacer, o antes te dice, eso no es para ti, tú no naciste para eso, con qué plata lo vas a hacer. Estanca todos tus sueños. ¿Por qué? Porque la persona cuando es tóxica no quiere ver que la pareja brille, sino que él solamente brille. Entonces te quiere opacar. Entonces, súper importante, si tienes una pareja que no disfruta tu luz, ese no es. Muy bien, me gusta mucho eso. Recuerdo que mi mamá, doña Jenny, que seguramente está viendo el programa a esta hora, mamá, un besito para vos, ella siempre me ha dicho, el amor no tiene por qué doler, ¿cierto? Exacto. El amor no tiene por qué herir. Seguramente esa persona, que es uno de los dos, que puede ser el tóxico, la tóxica,
no lo están haciendo conscientemente porque ese es su patrón y seguramente ha sido su educación y su filosofía de vida estar así. ¿Cómo cuando yo empiezo a identificar que uno de los dos es la persona que puede ser la tóxica de esto, cómo yo como pareja, también en un acto de amor, cómo puedo ayudarla o cómo puedo llegar a decir estamos en este momento y tenemos que reconocer que estamos en una relación tóxica? Primero, Manu, es el diálogo, la comunicación. El problema es que con las personas tóxicas, ellos no van a caer en cuenta. Ellos creen que ellos son los únicos que tienen la razón, entonces la pareja es la que se equivoca, la pareja es la que no entiende y por eso la mayoría de las personas tóxicas son celosas. Y por eso llegan hasta el punto de alejarte de tus amigos, de tu familia, porque dicen, no necesitas a nadie, para eso me tienes a mí. Porque vas a ir a donde tu familia, si tu familia es una bruja, si tu familia no me quiere. Porque vas a salir con tus amigos y son unos borrachos. Porque vas a salir con tus amigas y son unas bandidas que solamente te van a querer alejar de mí. El tóxico solamente quiere una burbujita y que nadie la toque. Conecto con lo que estaba diciendo Manu, que normalmente nos dicen en la casa uno tiene que luchar por la relación, uno tiene que meterle todas las ganas, ser paciente y es que perdone esto, perdone lo otro. Y mencionas algo y es el tema de los celos, sí, que simplemente se define en algo que es la inseguridad o el poco amor propio que tiene la persona y de alguna manera transmite ese amor propio, ese poco amor propio al otro. Hablemos un poquito de eso, que también tiene que ver mucho con esas, sí, relaciones tóxicas. Lo que pasa también es que en la sociedad marcamos el amor como no es. Entonces, entre más me cele, más me ama. Y no es así, porque mientras a ti más te ama, más libre es. Porque la idea es que tú escojas tu amor día a día, pero desde la libertad. Yo te amo porque me haces ser, puedo ser como yo quiera, pero te respeto. No tienes que estar como en una cárcel invisible. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Porque también cuando tú estás con una pareja tóxica, te da miedo todo. Si me pongo esta ropa, le va a dar rabia. Si le hablo a esta persona, le va a dar rabia. No puedo aceptar este trabajo porque a él le va a dar rabia. O a ella le va a dar rabia, porque son tantos hombres como mujeres. Y es súper importante el amor propio. Porque si tú no tienes amor propio, ¿cómo otra persona va a tener amor propio por ti? Imposible. Muy bien, 268-6033, línea telefónica para que nos llame, para que si no quiere pasar al directo, pues pueda hacer simplemente la llamada, nosotros podemos hacer la pregunta acá, no tiene que dar su nombre. Ya sé, identifico que estoy en una relación tóxica, con todo eso que nos acabas de decir, ¿qué hago? ¿Cómo me salgo de ella? ¿Cómo también puedo no simplemente dejar al otro y decirle, no, es que usted es el tóxico, entonces chao? No. Pero ¿cómo puedo ayudar a que mi relación sane de alguna forma y pueda avanzar o también decir hasta aquí? Pues Manu, lo primero, como decía, es la comunicación y lo segundo, ya buscar profesionales como nosotros, los psicólogos, que ayuden a orientar a tu pareja. Ya llegando al caso que se llegue al extremo de que es imposible, entonces ya lo mejor es dejarlo ir o dejarla ir, porque también es súper importante que uno debe saber que primero está el amor de uno y si uno ve que uno insiste, uno lucha con profesionales, pero la otra persona no quiere, no puedes perder tampoco tu tiempo. Vanessa, digamos que cuando estamos en el tema de que tenemos 15 años, todas las relaciones son tóxicas porque apenas estamos madurando, sí, adquiriendo un montón de conocimientos a través de ay, los... No, pero yo era muy libre. No, yo era, que lo diga mi mamá, que me decía, bueno, voy a confesar aquí algo. A ver. Mi mamá me decía, Nela, vos tenés un corazón tan grande. Y yo le decía, yo sí, mamá, porque yo, porque vos, pues, tranquilo, sos tan libre en él. O sea, yo nunca siento que a través de los años, es que uno también, cuando sí, empieza a madurar, siente ese tema del apego. Y yo sí, en ese momento, yo no sabía ni siquiera qué era el apego. Entonces ahora es como que él es mío. Sí, y entonces empezamos a hacer como propiedad de, okay, esas, no sé, cadenas, sí, esas cadenas que sin querer las tenemos ahí presentes también por lo que tenemos de significado de la pareja, ¿no? Y del compromiso también. Pero quería preguntarte, es ¿qué es lo más común que encuentras en tus citas, pues en las consultas? ¿Qué es lo más tóxico que has encontrado, sobre todo sí, ahora con el tema, por ejemplo, me imagino yo, el tema de las redes sociales? Las redes sociales es un tema muy complicado de manejar. Hay muchos divorcios por redes sociales, más en la cuarentena se subió el pico de divorcio muchísimo.
porque los celos están muy altos. Sí. Ya las personas no se comunican, ¿por qué? Porque no tienen espacios para ellos mismos. Entonces, cada uno es con su celular, a veces hasta salen a cenar o algo y son con su celular. Entonces, el problema que más se ve son las inseguridades y los celos. Perfecto. Nos acaba de llamar una televidente, no quiso pasar, pero precisamente para eso estamos nosotras, para pasar la pregunta, y es ¿por qué una persona se vuelve tóxica? Y también como que añado a esto, y es que nosotros tendemos a decir, es que esta persona me saca el diablo, sí. ¿Cierto? Entonces, de alguna forma como que le echamos la culpa al otro, pero entonces yo me vuelvo tóxica, o yo soy la tóxica, o soy solo tóxica contigo y con las demás personas no. ¿Por qué llegamos a ese punto? Bueno, la mayoría de personas es por el apego. Entonces, muchas son desde la infancia. Entonces, crecen con vacíos. Entonces, cuando llegan con su pareja, quieren llenar todo ese vacío. Entonces, ahí es donde se ve inseguridades. Y un ejemplo, una mujer que creció sin el padre, ella va a querer que ese hombre llene todo su vacío. Entonces, va a creer que es de ella, me pertenece. Entonces, no ve el amor de otra forma, sino que como el padre la dejó, ella no quiere que eso vuelva a pasar. Entonces, ella se aferra a él y por eso es que acepta que la trate mal, infidelidades, y no deja. Porque yo creo que a todas nos ha pasado o hemos tenido casos de amigas que el novio o el esposo la trata mal, es infiel, y ella sigue y sigue y sigue, pero es por el mismo amor. No. Es muy difícil, y yo creo que va a ser una pregunta que para muchas personas puede ser difícil, pero que cuando uno va estudiando el tema del amor y de amar sanamente, no solamente a la pareja, sino en las diferentes relaciones, uno va entendiendo que amar es fácil. Sí. Pero yo sí quiero que Vanessa nos ayude hoy con eso, pasando entonces de ese amor tóxico a ese amor sano. ¿Cómo sería ese amor sano entonces? El amor sano es dejar que la otra persona sea libre. Es que las personas dicen, no, es que si soy libre, si dejo que él sea libre, no, pues me la monta, me ve cara de boba o me ve cara de bobo, no. Que sea libre en el sentido que, vuelvo y digo, te pueda elegir todos los días, pero de una forma sana, que tú puedas lograr hacer tus sueños y la persona esté ahí, que la persona antes te ayude a lograrlo, que sea en un equipo. Es que tu pareja tiene que ser el mejor socio. Es como un trabajo, si tú no tienes el mejor socio, esa empresa se quiebra, es lo mismo. Es como yo lo leo así, cuando tú tienes tu propia vida, pues le permites al otro tener también su propia vida. Sí. Entonces, cuando respetamos esas individualidades, pues ahí es cuando funciona. Lo que pasa, creo que esa es la clave, ¿no? Sí, lo que pasa es que las personas confundimos de que cuando ya tenemos una relación, nos juntamos. Tú respiras lo mismo que yo respiro y no podemos hacer nada más, no. Son dos mundos que se van a juntar, pero cada uno tiene su propio mundo. Es más, por eso es súper importante que cuando tú tengas una relación, no dejes ni tus amigos, ni tu familia, porque es que antes te va a ayudar a crecer. Entonces, ayudas, nutres la relación. Porque imagínate los dos como unos honguitos, nadie me acerca, nadie puede hablar. Entonces, no van evolucionando ni profesional ni personalmente. Me gusta mucho y me quedo con ese mensaje de tenemos que respetar el individuo y construir esa relación y esa pareja, ese hogar que se está formando. Entonces, me gusta mucho eso. Entonces, ¿cómo podemos aprender como personas a liberarnos de esa parte tan tóxica que en algún momento por el apego y el miedo que tenemos a perder al otro, nos podemos convertir en eso? Hay profesionales que le pueden ayudar a usted con este tema. Hay profesionales que usted puede decirle a su amigo o su amiga, ¿por qué no consultas que te estoy viendo en una relación tóxica? Con todo el respeto y con toda la delicadeza del mundo, ¿cuáles son tus redes sociales? Manu, tengo Instagram que ¿sí? es diario, guioncito abajo, de una sexóloga. Ahí me pueden encontrar. De todas formas, yo todos los días monto historias y muchos temitas sobre todo, tanto sexualidad como psicología, cómo tratar a la pareja, nuestro amor propio, porque eso es otra cosa, Manu. Mucha gente habla de amor propio, entonces sacan, no, este labial te va a ayudar para el amor propio, este no sé qué te ayuda. No, el amor propio no es eso. Es amarnos desde adentro, confiar en nosotros que podemos y que nosotros tenemos nuestro mundo completo. No tenemos que buscar la media naranja, nosotros somos una naranja completica. Vanessa, gracias por acompañarnos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Muchísimas gracias a ustedes. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos para hablar del veganismo.
Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, continuamos aquí con Mi Parque, Tu Casa, y hoy vamos a hablar con una coach de nutrición que lleva más de 8 años de experiencia, y es el tema de cómo puedo llegar responsablemente a ser vegana o vegano. Entonces saludamos a Daniela Llanos. Daniela, pues bienvenida a Mi Parque, Tu Casa, y qué rico que tú hoy nos puedas dar como esas herramientas o sí, ese poder de decir voy a tomar esa decisión, pero con responsabilidad y no por una moda y no porque mi amiga lo está haciendo. Entonces, ay, como ella se unió o mi pareja se unió, entonces sí, yo también lo voy a hacer. Entonces, primero, ¿qué es ser vegano? Ok, bueno, muchas gracias. Me encanta lo que dices, porque es una muy buena introducción, porque pasa mucho en este momento. Ser vegano es no comer animales, básicamente, no comer proteína animal, no consumir nada que provenga de los animales, incluso no usar muebles de cuero, no usar ropa que tenga cuero. El veganismo es toda una filosofía de vida, sí, que no solamente es como la alimentación, sino que agrupa un montón de cosas, pero digamos que el enfoque mío es la nutrición. Ok. Entonces, lo que dices, tienes toda la razón, pasa mucho que se toma la decisión de ser vegano, pero desde una moda o porque lo sentí, pero no lo hago con herramientas que se necesitan, entonces eso puede traer, digamos, algunos inconvenientes. Entonces, siempre la recomendación es que bueno, hacerlo, dar el paso, porque es algo que es maravilloso, se siente uno lleno de vida, pero hacerlo con conocimiento. Y hay unas cositas, pues, como unas pautas importantes. Tú mencionas algo y lo vi en tus redes sociales, lo he escuchado mucho, y es que cuando se da ese paso que se debe dar poco a poco, pues empiezan a quitar cosas a todo lo que tiene que ver con los animalitos, ¿cierto? Correcto. Entonces, tú dices, se empiezan a quitar, pero entonces hay que tener en cuenta qué se va a agregar para poder hablar de nutrición. Exactamente. Y saben, bueno, ahí a mí me gusta mucho enfocarlo siempre, incluso para los que no sean veganos. Y es que uno siendo vegano se da cuenta de que vuelve a lo básico, o sea, se come como realmente se debería comer, súper fácil, simple, que es verduras. O sea, casi que mi mercado lo consigo en una plaza de mercado, porque tengo verduras, porque tengo frutas, tengo semillas, tengo los granos. Entonces ahí está una abundancia impresionante que no tengo. Y obviamente estamos en un punto en la vida en que tenemos también muchas opciones que nos ofrece la industria, cositas nuevas, ricas, pero que no son esenciales para mi cuerpo realmente. Entonces, muy bien, tenemos una llamada desde el norte del Valle de Aburrá, desde Bello, desde este municipio. Consuelo, bienvenida, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Hola, Manuelita. Ay, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Te quiero mucho. Ay, amén, yo a ti, mi Dios te pague por ver el programa, ¿cómo vas? Bien, gracias a Dios. Quiero hacerle una pregunta a la invitada. ¿Qué hay de diferencia entre la panela normal y la panela orgánica? Me encanta tu pregunta, Consuelo, es muy importante. Gracias, Consuelo. Amén, a ti. Muy bien. Súper importante eso, aclarar que los veganos pueden comer panela, digamos que es otro tema que es nutrición, o sea, digamos el enfoque es, exacto, ese debe ser el enfoque, mi cuerpo. Ajá. Digamos que se llega a ser vegano por muchas cosas, por los animales, por el medio ambiente y por el cuidado del cuerpo. Digamos que mi decisión es alimentarme de la forma como me alimento vegano, por cómo funciona mi organismo. Entonces eso lo lleva a uno a buscar las mejores opciones en general. Por ejemplo, la panela. ¿Qué hay diferente entre la panela convencional y la panela orgánica? Simplemente la forma en cómo se cultiva, no se usan pesticidas y no se usan, digamos que agroquímicos, pero para nuestro cuerpo, básicamente, el impacto no cambia mucho. O sea, lo ideal realmente es no endulzar las cosas. Busquemos, no es necesario endulzar nada, o sea, realmente no necesitamos endulzar. ¿Para qué endulzar un café? ¿Para qué endulzar un jugo? Es más, ya si nos vamos más profundo, realmente no tomemos jugo, comámonos la fruta. Es un tema, pues, que es un mundo gigante y aquí nos quedaríamos conversando mucho, pero si vas a consumir panela, sí es mucho mejor que sea orgánica, pero idealmente que reduzcas el consumo de la panela. Muy bien, entonces, decido ser vegana,
lo voy a hacer, tomo esta decisión con toda la conciencia del mundo. Y hablando de la parte de nutrición, entonces, pues pensamos que comer saludable es carísimo. Entonces todo el mundo dice, no, es que comer saludable eso es súper caro, eso es pues, para personas con plata. Y ahorita nos decías que es volver como a lo básico, a lo natural, a la tierrita, a las verduras. Uh-huh. ¿Cómo voy a...? Y la pregunta que la gente se hace es, ¿y cómo reemplazo entonces la proteína animal? Si yo estoy consumiendo entonces los garbanzos, las lentejas, pero es que eso yo lo tenía como un carbohidrato, entonces, ¿en qué momento yo empiezo como a jugar con ese papel de la proteína, el carbohidrato, las verduras y todos esos nutrientes? Bueno, perfecto. Todos los alimentos tienen proteína, sí, incluso el arroz, sino que obviamente tiene un porcentaje de proteína muy pequeño. Entonces, cuando somos veganos, entramos a jugar con que nuestro plato tenga proteína todo. O sea, como que yo busco que mi ensalada tenga proteína con la espinaca, con el kale, con la quinoa, y me como unos vegetales salteados y el brócoli tiene proteína, la arveja tiene proteína, y me como unos frijolitos que tienen proteína. Entonces, realmente, mira que en mi plato no hay como un filete como tal de proteína, sino que todo. Esa imagen proteína que tenemos de el arroz o la papa, exacto, la carne, la ensalada, ya es como todo, el conjunto de lo que te estás comiendo. Exactamente, eso es. El tema, cuando lo empecé a leer, es que definitivamente no tenemos educación frente al tema. Somos muy ignorantes y no tenemos idea de qué nos comemos. Y tú estabas mencionando, por ejemplo, el arroz tiene proteína. ¿Cómo empieza Daniela, inclusive en este largo tiempo que llevas ya con el tema del veganismo, a decir, tengo que estudiar a profundidad porque realmente ser vegano implica planear? Yo creo que así no seamos veganos, deberíamos de planear para saber qué le estamos metiendo al cuerpo. Pero ¿cómo aconsejas a todos esos televidentes que dicen, yo quiero, sobre todo por el medio ambiente, por poner ese granito de arena, empezar a estudiar como esas vitaminas y todo lo que trae, por ejemplo, la tierra de bienestar para nuestro cuerpo? Sabes que es súper chévere, Lu, porque mira, uno vuelve, es muy fácil, es quitarle el maquillaje a las cosas, como que vení. Me como un paquete de salchichas, ¿qué tendrá las salchichas? Un montón de conservantes, ¿qué le tienen que poner para que sea rosadito y que se mantenga del color que es? Porque realmente es un animal que está en descomposición. ¿Qué le tienen que poner para que se mantenga rosadito y en un paquete? Quitémosle el maquillaje, ¿me lo comería? No, porque eso estaría morado, negro, lleno de moscos, no lo venderían en un supermercado. Pero quitémosle el maquillaje a un brócoli. Quitémosle el maquillaje a un pepino, pues es que no tienen maquillaje. Entonces, eso es como ahí clave. Volver a conectarnos con la tierra. Ahí pueden dar el primer paso, buscar que los alimentos provengan lo más posible de la tierra, menos paqueticos, menos empaques, y empiecen por eso, quitar los alimentos procesados, evitar los embutidos. Si pueden hacer la lechita en la casa, es leche de almendra, leche de coco, leche de ajonjolí. Es súper fácil y se cambia una leche de vaca que uno consume normalmente por siete opciones de leche, de coco, de ajonjolí, de arroz, de mil cosas. Y además porque nos conecta con ese femenino estando en la cocina, y qué rico poder llegar como a eso. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son esos cambios que uno empieza a sentir cuando ya llevo pues algún tiempo siendo vegana y lo he hecho de una forma correcta? Uh-huh. Entonces, ¿cómo empieza como a reaccionar mi cuerpo? ¿Qué empiezo a ver? Bueno, eso es súper chévere porque los cambios se sienten impresionante en todos los aspectos de la vida. Tienes más energía para el día a día. Ese es un mito, porque dicen, no, mejor dicho, no tienen energía porque es que no comen bien. Exactamente. Claro. Y es que si no se hace mal, por eso se tiene como ese concepto, porque hay muchos veganos que no lo hacen bien, lo hacen con un propósito por los animales que está hermoso, pero no lo hacen pensando en su cuerpo, entonces pueden desnutrirse, eso puede pasar. Pero entonces, ¿qué se empieza a notar? El pelo se pone más bonito, la piel se pone más bonita, tengo más energía, el metabolismo es impresionante, la digestión, todo. O sea, incluso la energía, digamos que no solo energía de que tengo para moverme, sino como que estoy en un estado todo como estable, como que mental. No tengo unos picos emocionales, exactamente, mental. Las emociones son como estables porque estoy comiendo muy limpio. Entonces no tengo nada que me altere, digamos, mi sistema. De acuerdo. No soy vegana, en realidad no soy vegana. Uno de mis buenos compañeros es vegetariano y, digamos, pedimos muchas veces cuando vamos a pedir un domicilio, a mí me encanta comer frutas, vegetales, el arroz y todo, y él pide su plato, su almuerzo vegetariano, y a mí me encanta. O sea, no necesito la proteína animal. O sea, yo me podría ir ya como por esa onda. Claro, el veganismo sí me parece el otro lado, entonces, pues es súper respetable. De pronto uno llega como a ese punto. Yo tengo una duda. Hágale.
y es porque yo no he podido dejar los lácteos. O sea, el tema, y bueno, ya uno entra a decir, bueno, entonces como reemplazo el tema del calcio. Siempre dicen, es que es necesaria la leche, eso viene desde las abuelitas. Pero la leche de vaca, pues eso está mandado a recoger. Les voy a decir una cosa, muchas personas, todavía piensan eso. Sí, es... y es muy normal. Y les voy a decir algo así rápido para que lo entiendan. La leche de vaca tiene mucho calcio, muchísimo. O sea, piensen que un ternero camina inmediatamente cuando nace, empieza a caminar de una. Nosotros caminamos cuando tenemos un año. Entonces, imagínense la proporción de calcio que tiene la vaca para ternero y la que tenemos nosotros para nosotros. Ese calcio que tiene esa vaca no nos sirve. O sea, es tan complejo que antes de darnos, nos quita calcio. Entonces, es un mito y de hecho ya no se puede decir la leche te da calcio. Eso no lo pueden decir. Pueden decir está fortificada con calcio porque es que realmente la leche no te da calcio. Y otra cosa, es que el ternero, ¿cuánto toma la leche? El ternero no toma la leche toda la vida, ¿cierto? Total, el ternero toma el bebé, leche. ¿Usted le sigue dando leche? Yo le di dos años. Exacto. Pero realmente el calostro, o sea, esos primeros meses. Exacto. Y es el aporte grande. Pero a tu hijo todavía le sigues dando leche materna. No, ya, dos años. Ya no, ¿cierto? Sí, no, las que somos mamás sabemos que uno, yo tengo dos hijos y es también súper bueno que ahorita hablemos de eso porque tengo dos hijos que han crecido con la misma alimentación y son los niños pues más espectaculares del mundo, sanos, saludables, fuertes, grandes. Y ellos simplemente toman leche, uno lacta a su hijo los dos primeros dos años máximo y ya después no. Nosotros seguimos tomando leche en la adultez y tomamos leche en la adultez de otro mamífero. Total. Como, ¿quién? ¿Y qué animalito tan raro este? Sí, total, eso es cierto. O sea, usted puede hacer su leche vegetal tranquilamente en la casa y eso no es costoso porque usted coge el coquito, lo raya, lo hace, lo licúa con el agüita. No, y es más canela, natural. ¿No? Y listo. Ya, ¿cuáles son tus redes sociales? Me encantaría seguirte a través de ellas. ¿Dónde podemos tener más información de ti? Bueno, me puedes seguir en mi cuenta Instagram, Alimentación Evolutiva, @ Alimentación Evolutiva. Tengo un restaurante vegano en Llano Grande, se llama Nómada, lo pueden encontrar como @ Nómada Restaurante. Y bueno, ahí en Alimentación Evolutiva les comparto tipsitos en general, no solo del veganismo, sino de cómo tener una alimentación más sana, cómo... Más evolutiva. Nos educas. Más evolutiva, exactamente. Ahí está. Ay, Dani, encantada de tenerte aquí en Mi Parque, Tu Casa, que nos compartas todo ese conocimiento. Se nos está acabando el tiempo, se nos acabó el tiempo. Esto se va volando, impresionante. Volando. Pero conversamos rico. Sí, muy chévere, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, por toda esa información que nos diste. Un abrazo gigante. Igualmente, nos chao. Nos encanta aprender. Así Manu, es. Todos los días, en compañía de todos ustedes a través de la pantalla de Telemedellín. Recuerden que nuestra cita es de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana. Nos vemos el lunes. Así es, el lunes. Voy a ver si puedo estar, pero yo soy muy comprometida con mi programa. Así que estamos muy pendientes. Recuerden que llegamos a la semana mayor, semana de reflexión, semana de descanso, pero también descanse de esos pensamientos que a veces no son tan positivos. Un abrazo gigante, feliz fin de semana. Por favor, se cuidan bastante, que estamos nuevamente en pico y debemos, en pico de la pandemia, así que debemos cuidarnos y protegernos entre todos. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.